Pero damos un descanso. ¿Eh? Damos 10 minutos de descanso. La siguiente persona a intervenir es Ramiro, que nos va a explicar el lo que fue el sistema nacional, el sistema de información sanitaria, y también lo que fue lo que es, perdona. Eso sí, la Escuela Nacional de Salud. A ver si lo encuentro. Abajo, ¿no? Abajo, este. Este, ¿no? No, 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 a la derecha. A la derecha. Ese. Este es. Sí, ese es, ese es. Vale. Ay, Dios mío. ¿Que ha mantenido arriba el... ha mantenido la secuencia en tu presentación? Sí. Vamos a ver si lo conseguimos. La pido. Toma, amigo. Bueno, yo soy... ¿Qué es eso? Bueno, vale. Soy Ramiro Eguiluz. Yo llegué a Guinea en el año 85, después de haber estado estudiando salud pública en México. Que estudié en México porque en aquella época no había ninguna escuela de salud pública en España. No había ninguna escuela de salud pública en España, ¿no? Y volví de México, me fui al bar que solía encontrarme con mis amigos, que en aquella época no hacía falta llamar por teléfono, quedaba directamente, y bueno, pues me encontré con un compañero de carrera que estaba en Guinea. Estuvimos hablando, al día siguiente la acompañé al ministerio, porque iba a hacer algunos trámites, al Ministerio de Sanidad, que de que dependíamos, y a las 3 semanas estaba en Guinea. Bien, mi primer trabajo en Guinea fue en el programa de tuberculosis, que fue estuve todo el año 85 dedicado a ello. Y a partir ya del año 85 ya había empezado a trabajar en la Escuela Nacional de Sanidad como profesor de Salud Pública y de Estadística. Y en el año 85, ya digo, no, 86, perdón, entro ya directamente a trabajar en la Escuela de Sanidad a tiempo completo, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Ah, que soy yo. Bien. Entonces, iba a hablar de estas dos cosas, la Escuela Nacional de Sanidad y el Sistema de Información Sanitaria. Bien, ambos proyectos, tanto la Escuela de Sanidad como el Sistema de Información Sanitaria, fueron desde el principio dos necesidades sentidas. Es decir, fueron dos necesidades sentidas. Es decir, faltaban cuadros nacionales formados en Guinea. Dime. ¿Se oye desde aquí así? Vale. ¿Así está bien? Vale. Bueno, entonces ya digo, una de las necesidades que se notó desde el principio de la intervención de la cooperación española fue la falta de cuadros nacionales. Ya habíamos dicho que se habían formado unos médicos auxiliares en China, algún personal, pero vamos, no había recursos nacionales. Y otra de las necesidades que se notó desde el principio era la falta de información. Se programaba y se hacían cosas con muy poca información o sin ninguna, sobre todo, digamos, el nivel central no tenía ninguna información sobre Guinea, ¿no? Adelante. Ah, sí, soy yo, joder. Bueno, entonces hablamos de la Escuela Nacional de Sanidad. Ella es Anita Miaga, que ha sido un poco el alma de la Escuela de Sanidad, sobre todo de la enfermería, ¿no? Bien, durante el periodo de Macías, como hemos dicho, se formaron algunos auxiliares en la República Popular China, o vinieron los chinos también a formarlos a Guinea, pero eran auxiliares con especialidades, con microespecialidades. Por ejemplo, había unos auxiliares que operaban solo operaban hernias, era lo único que hacían. Y era impresionante verles operar hernias con anestesia local, infiltración, y en 2 minutos, ¡pum!, te reducían y te cerraban una hernia inguinal o una hernia escrotal. Bien. También, después del golpe de libertad, se envían bastante gente, sobre todo a Rusia, a la Patricio Lumumba, a formarse como médicos y como especialistas. También se forman en esa época médicos y especialistas en Cuba, en España y en Marruecos, ¿no? Bien, en el 83, como ya he explicado, nos encontramos con un sistema con muy pocos médicos nacionales, prácticamente sin enfermeros, y con muchos auxiliares y meritorios que entraban a engrosar el cuerpo de auxiliares. Había un exceso de auxiliares y una falta del resto
de personal sanitario. Tanto la gestión como la asistencia de los pacientes en esta época la llevaban médicos y enfermeras de la cooperación española. Como decían antes, que a veces te tocaba un director que era un auxiliar o te tocaba un director que era una ATS y siempre había conflictos, ¿no? En el 83 no hay ningún ATS formado en Guinea Ecuatorial. Bien, entonces ya a partir de ese año se diseña un perfil del enfermero del ATS en Guinea Ecuatorial y se inicia en septiembre del 84 la primera formación de ATS con 30 alumnos. El perfil este del ATS, ¿eh?, se revisa en tres ocasiones. Hay un primer perfil en el 83, antes de empezar la formación, pero se vuelve a revisar en el 86, en el 89 y en el 92, cada vez que sucedía cambios estructurales importantes en el sistema de salud. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, aquí vemos, esto tiene, bueno, no sé, ahí. Bien, vemos por ejemplo la carga de horas que tenía la carrera de asistente técnico sanitario. En el 83 tenían una carga, lo que es la línea amarilla, de clínica, porque no había médicos todavía en el país, con lo cual los ATS eran los que hacían la labor asistencial que hacían los médicos en otros países, ¿no? Los auxiliares son los que hacían la labor del ATS y la familia es los que se ocupaban de los enfermos, de lavarles, o sea, lo que haría un auxiliar aquí, ¿no? Entonces, todo estaba como un escalón más abajo. Evidentemente, con el tiempo y sobre todo a medida que fueron llegando médicos formados en Rusia, que fueron los primeros que llegaron, y en Cuba, va bajando la carga clínica de los ATS y va subiendo la línea negra, la carga de enfermería, ¿no? Al final ya prácticamente el 90% de su formación estaba centrada en enfermería. Y abajo vemos pues salud pública, que mantiene entre el 10 y 20% de carga de horas de capacitación, ¿no? Bien, entre el 86 y el 89, en coordinación con los proyectos que había en los diferentes distritos de atención primaria de salud, que es cuando arranca todo el tema de atención primaria de salud, digamos que en coordinación con esto, con la gente que trabaja en atención primaria de salud, se revisan los programas de capacitación para que los ATS salieran, digamos, con una formación adaptada a lo que se estaba haciendo en ese momento en los distritos, ¿no? Entonces, salen con una carga bastante importante de lo que es la filosofía y la estrategia de atención primaria de salud, se les enseña demografía y elaboración de censos, se les enseña docencia, porque luego una de las tareas que tenían que hacer al llegar a sus distritos era la formación de agentes de salud y de parteras y de otro tipo de personal comunitario. Se les enseña también lo que es el sistema de información y la epidemiología, se les enseña a recoger datos, a procesarlos, a presentarlos, y se entra también a saneamiento ambiental. Bueno, esto es una foto de una casa de la palabra, de una VA, en el que... Bien, estos alumnos durante 3 años, las 3 primeras promociones, estuvieron haciendo prácticas en los distritos a los que luego iban a ir destinados, ¿no? Estas 3 primeras promociones, digamos, tuvieron un importante papel en el desarrollo sanitario del país por la versatilidad que tenían. Podían trabajar de clínicos, podían trabajar de enfermeros y empezaron a trabajar mucho en el tema de trabajo comunitario, ¿no? ¿Y ahora? Bien, en el 92 el perfil es puramente de enfermería. O sea, ya a partir del 92, digamos que hay suficientes médicos nacionales en el país, los enfermeros tienen una capacitación, se instaura además una tesina final con vistas a que los ATS pudieran obtener la titulación de diplomados universitarios en enfermería. Entre finales del 85 y finales del 91, digamos, la Escuela de Sanidad había tenido jefatura de estudios nacional hasta el año 89.
En el 89 decide la Cooperación Española que la jefatura de estudios, o sea, para mí fue un paso atrás, la llevaran cooperantes españoles. Entonces, durante un periodo que fue entre el 89 y finales del 91, digamos, la jefatura de estudios la llevó la Cooperación Española directamente. En el 92 ya vuelven a ocuparse los propios lineanos de todo lo que es los puestos clave en la escuela, y ya a partir de ahí no hay una injerencia tan grande de la Cooperación Española en la propia organización de la escuela. Bien, además de la capacitación de ATS, que era la formación regular que se daba durante esos años, bueno, que se sigue dando todavía, al ser el único centro de formación que había en el país, bueno, pues se capacitaron desde agentes de salud hasta directores de hospital. Hubo unas 15 o 20 cursos y talleres destinados a otro tipo de personal sanitario. Bueno, aquí vemos una carretera típica, tras la época de lluvias, con sus canal por el medio, que tenías que conducir, pues eso, para no caerte en la grieta, ¿no? Bien, esto ya hemos dicho que... Bueno, ¿qué? Bueno, en el año 2006, ya pegamos ya un salto, se siguen formando ATS. A partir del año 2006, FUDEN hace una identificación de qué especialidades se podían organizar en la Escuela de Enfermería de la Escuela Nacional de Sanidad de Bata, y en realidad se vio que la mayor necesidad que había era eso, el capacitar a los asistentes técnicos sanitarios como diplomados universitarios en enfermería. Por lo tanto, una de las funciones que sigue haciendo todavía FUDEN es capacitar a ATS para titularles como diplomados universitarios. Otra especialidad que siguen formando a partir de ATS es el de matronas. El resto de las especialidades no tenían sentido en Guinea. Es decir, hacer una formar profesorado para hacer una sola promoción o dos promociones no tenía sentido. Era más fácil capacitarles fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, enfermeros, que digo yo, pues, en otorrinolaringología, bueno, pues capacitar dos fuera y no formas a un profesorado para capacitar a dos. Entonces, lo único que se justificaba y que se sigue haciendo, ya digo, es la diplomatura en enfermería y universitario y la formación de ATS. Actualmente, en julio, yo acabo de volver de Guinea hace 10 días, la escuela sigue formando ATS, FUDE sigue formando a diplomados universitarios y a matronas que se siguen integrando en el Sistema Nacional de Salud o en la privada, que cada vez hay más. Bien, entramos ahora al sistema de información sanitaria, ¿no? Ya digo que esto también fue una de las necesidades sentidas, ya que desde el inicio de la cooperación, o sea, no había datos sistematizados de todo el país. Sí que había hospitales que recogían información, que la analizaban y que internamente, bueno, utilizaban esa información, ¿no? También los programas verticales, que no le gusta a Alfonso que le digan así, pero los programas de lucha contra endemias, ante la falta de un sistema de información que les aportara los datos que necesitaban, crearon sus propios sistemas de información, ¿no? Todo lo que se pretendió al montar el sistema de información sanitaria era intentar englobar lo más posible toda la información que se generaba en el país. Bueno, a partir del año 89, ya con el acuerdo marco, del segundo acuerdo marco de cooperación, ya se empiezan a estructurar los programas, se empieza a estructurar la cooperación por programas y proyectos. En ese momento, claro, la urgencia de información para poder programar era grande, ya para establecer metas dentro de los objetivos, bueno, entonces ya se le da una prioridad grande al montar un sistema de información que ya digo que todos veíamos que era necesario, ¿no? A finales del 89 se empieza a diseñar el sistema, ¿no? Y en enero del 90 ya oficialmente empieza a funcionar el sistema de información en salud, trabajando con el responsable nacional de Malabo y con el responsable del sistema de información en la región continental. Bien, la dotación que nos dieron, como veréis, era mínima, pero con una multicopista
con tres ordenadores Amstrad, que me acuerdo que me los llevé yo para Guinea, que no tenían disco duro, había que cargar el MS-2, cargarle Lotus, que es con lo que funcionábamos entonces, y sacabas el disquete y metías el otro disquete para cargar los datos, la información que ibas digitalizando. Entonces, teníamos tres ordenadores con tres digitadores y un ordenador Toshiba, que yo no me acuerdo lo que tenía el disco duro, pero vamos, era 20 megas. Vamos, sí, no me voy a tener más. Además de esto, una impresora matricial y una grapadora gorda. ¿Por qué? No había más, ¿eh? Ese era todo el material con el que montamos el sistema de información. Bien, hacíamos desde los libros de registro, o sea, imprimíamos los libros de registro, los grapábamos con la grapadora gorda, como no había más que folios, no había tamaño de papel más grande, todos los libros tenían el mismo tamaño, tamaño de A4, y ya digo que imprimíamos los esténciles en la impresora matricial, esténciles de papel todavía, y bueno, hacíamos los libros y distribuíamos 100 boletines mensualmente a todo el país, ¿no? Ya digo que el primer año, bueno, es todo diseño del sistema. Entre Pilar y yo, que nos costó bastante tiempo, logramos hacer con Lotus 1, 2, 3, por error ensayo, porque tampoco teníamos mucha idea, el meter los datos de los informes mensuales y tras cinco o seis horas de clop, nos salía el boletín, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, pues, de un libro de registro, ¿no? Por ejemplo, es de atención prenatal. Bueno, entonces, los que imprimíamos y grapábamos para distribuir. Bien, los libros de registro, ya digo que eran elaborados en papel DIN A4, y eso, los boletines mensuales, el número de 100, se distribuían por todo el país, que esa era otra, la distribución del material y la distribución de los boletines. Quiero decir que llevaba toda una logística, recorrer el país cada dos meses, visitar todos los distritos. Bueno. Bien, este es un instructivo de un libro de registro. Entonces, desarrollamos también los perfiles de todo el personal implicado en el sistema y se inicia la capacitación continua. O sea, no solo hacíamos una capacitación inicial, sino que luego en cada visita de supervisión se le seguía capacitando. Se capacitan a 6 técnicos medios, a 50 auxiliares responsables del sistema en los centros de salud, y estos 50 auxiliares capacitaron a los 150 registradores que se ocupaban de recoger la información. Aquí tenemos un aula. La capacitación presencial, como digo, es seguida de visitas en las que se refuerza, la capacitación recibida. En el 92 nos llega ya un ordenador un poquito más potente, que como he visto es un poco antediluviano, pero ya con este ordenador el boletín salía en menos de una hora, en vez de 6 horas, ¿no? Que no es que tuviera mucha importancia, pero quiero decir, para que veáis la poca capacidad que tenían. El cálculo para sacar un boletín en este momento se puede hacer 3 segundos, ¿no? Manejar toda esa información. Recibimos también un reproductor de clichés electrónicos, lo que nos facilitó mucho la vida, ya que duraban mucho más, se podían hacer más copias, eran más claras, y llevábamos un control de la cantidad, la calidad y la oportunidad de información. Veíamos qué porcentaje de informes llegaban completas, la calidad era la congruencia entre lo que estaba registrado, lo que había en el informe y lo que había en el banco de datos, a ver si era el mismo dato y no había algún error, y la oportunidad era el porcentaje de informes que llegaban dentro del plazo. El indicador de utilización de la información en ese periodo todavía no se sistematizó cómo utilizar la información. Se empezó a sistematizar cuando los distritos empezaron a hacer programas operativos anuales y globales y anuales. FERS capacita, digamos, a los directores del hospital y a los jefes distritales en la elaboración de PUAS, y ahí se empieza a utilizar la información realmente. Bien, aquí está el hospital de Bata, un poquito borroso. Bien, en el hospital de Bata, en el 93, se organiza también un sistema de admisión, por primera vez en el país, en el que se empiezan a hacer historias clínicas con un archivo de historias clínicas, ¿no? Este servicio de admisión se tenía pensado evaluarlo en el 94, pero es justo cuando termina la cooperación y no se evalúa.
Este sistema fue diseñado para que funcionara con papel y lápiz, es decir, libros de registro, informes hechos a mano, resúmenes hechos a mano. El único punto informatizado era la edición de boletines. ¿Por qué se hizo esto? Porque, bueno, allí había luz o no había luz, no podíamos informatizar todo el sistema, no tenía sentido, tal y como estaba el país, y hicimos también para que en caso de que fallara la parte informática, por lo menos el flujo de información siguiera funcionando. Bien, en este momento la Federación de Religiosos de Sanidad ha mantenido el sistema de información en el primer nivel de asistencia, es decir, los centros de salud, ese sistema sigue funcionando, no se ha parado. Sin embargo, el sistema de información de segundo nivel y tercer nivel, es decir, de hospitales de distrito, de hospitales de provincia y los dos hospitales regionales de Badajoz y Bata, no se ha vuelto a poner en funcionamiento desde el año 95. Ha habido varios intentos, ha metido bastante dinero y ya digo que todavía, ahora estoy yo trabajando en Guinea en un apoyo al sistema de información, pero todavía no se ha conseguido volver a montar un sistema de información. Bueno, esto es de vez en cuando, pues, entre trabajo y trabajo nos tomamos los grafis, que es una especie de cangrejo de río delicioso y una 33 bien fría, a